Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular de Ciencias Naturales del octavo grado. Espero se encuentren bien tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de la salud. El día de hoy veremos algunos experimentos de la refracción de la luz. Les saluda la licenciada Consuelo Llanedo Ceguera del Departamento de Choluteca. Les invito a estar muy atentos y a prestar mucha atención para seguir aprendiendo. Recuerda, quédate en casa. La expectativa de logro del día de hoy es: demostramos el fenómeno de la refracción y reflexión de la luz mediante la realización de experimentos. Comencemos a explorar los conocimientos adquiridos en las clases anteriores. Recordemos, ¿cuáles son las propiedades de la luz? La luz tiene sus propiedades y entre ellas tenemos que viaja en línea recta, se refleja, se refracta y viaja a máxima velocidad. ¿Qué es un rayo luminoso? Un rayo luminoso es la trayectoria en línea recta y representa la dirección y sentido de la propagación de la luz. ¿Qué es una sombra? Es la región oscura que se forma cuando un cuerpo opaco interrumpe la propagación de la luz. El día y la noche en realidad son luz y sombra. ¿Qué es un haz de luz? Un haz de luz es el conjunto de rayos luminosos o partículas de un mismo origen. ¿Qué es la absorción óptica? Es el proceso por el cual la radiación electromagnética es captada por la materia. Hoy vamos a demostrar que la luz se propaga, se refracta y se refleja. Esto debido a que viaja. Pasa por un medio transparente a otro, se produce un cambio en su dirección debido a la distinta velocidad de propagación y se refleja porque no hay paso de luz. Comenzamos con el experimento número 1. Necesitaremos los siguientes materiales: un vaso de vidrio transparente, un lápiz de carbón o de color, agua. Procedemos a realizar el experimento. Llenamos con agua el vaso o bote de vidrio transparente. Luego introducimos un lápiz en el vaso. Anotamos las observaciones. A partir del experimento contestamos en el cuaderno. Pregunta: ¿cómo se ve el lápiz al introducirlo en el agua? El lápiz al introducirlo en el agua, observamos que se ve partido en dos. ¿Cómo explicaría este fenómeno? Bueno, este fenómeno es llamado refracción. La luz procedente de la zona sumergida del lápiz viaja por el agua en línea recta con una dirección determinada, pero cuando alcanza el límite entre el agua y el aire, la luz experimenta una desviación. Este es el fenómeno de la refracción. Continuamos con el experimento número 2.
materiales, un recipiente opaco o una paila de color oscuro. Una moneda, agua. Procedimiento. En el recipiente opaco vacío colocamos una moneda. Luego lo dejamos todo sobre la mesa. Número 1. Sin perder la vista de la moneda, nos alejamos hasta dejar de verla. Nos detenemos. Número 2. Pedimos a un compañero que llene el recipiente con agua. Número 3. Anotamos las observaciones. A partir del experimento, contestemos en el cuaderno. Inciso A. ¿Puede ver la moneda en el recipiente vacío cuando me alejo? No, porque desaparece de la vista con mayor rapidez. B. ¿Puede ver la moneda en el recipiente lleno de agua cuando me alejo? Sí, se puede ver la moneda en la taza a mayor distancia. Inciso C. ¿Cómo explicaría este fenómeno? La luz entra, es reflejada por la moneda, llega a la superficie del agua. Y este es un recipiente opaco, por lo tanto la luz no puede atravesar y se refleja. A esto le llamamos fenómeno de la reflexión. Valoramos lo aprendido en la clase de hoy. A partir de los conocimientos adquiridos, responde en su cuaderno de trabajo. Pregunta: ¿por qué vemos los objetos que no tienen luz propia? ¿Cómo se forma el arco iris? ¿Cuáles son las principales características de la luz? Jóvenes, les agradezco la atención prestada a la clase del día de hoy. Les motivo para que realicen las actividades planteadas en la clase. Y recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.